nada mejor que llegar a casa y respirar. ¡Ay! Es tan dulce que puedo oler hasta jugo de papaya en el ambiente. ¡Ay, no, no, no! Pero esto sí que... Hay que sacarse la belleza a cuesta, pero... ¡Ay, qué manera de apretarme todo! Voy a escuchar música en mi grabadora nueva de 10 CDs. ¿Qué es esto? ¡Jugo de papaya! ¿Quién me robó jugo de papaya en mi grabadora nueva de 10 CDs, carísima? ¡Kila, Kila, Kila, Kila! Kila, te desconozco. Pareces a la mujer del hombre increíble. Lo increíble es esto. ¡Mira! ¿Sí? ¿Sí ves? Sí, sí veo. Ajá. Es una grabadora. Ajá. Una grabadora de 10 CD. Y se ve que es carísima. Ajá, y quiero que escuches esto. Kila, no escucho nada. Ah, ese es el problema. ¡Que no escucho nada! ¡Alguien dañó mi grabadora carísima de 10 CD! ¡Eso que no la conectaste! ¿No ves que está conectada a la pared? Ah, sí. Ya. Entonces, Kila, seguramente compraste un CD de esos malos que venden ahí en el bus. Lo compré en una tienda musical carísimo y original. Kila, entonces la grabadora tiene que estar dañada. ¡Eso es lo que te estoy tratando de decir desde que llegaste, pues! Alguien la dañó. Pero voy a averiguar quién fue. ¿Y sabes lo que le va a pasar al culpable? ¿Qué? Oye, Kila, ¿qué haces? Buscando huellas. Ah. Mejor dicho, buscando las huellas del culpable mamerto que derramó jugo de papaya sobre mi grabadora carísima de 10 CDs. ¡Te estaba hablando de mí! O sea que fuiste tú. Kila, tranquila. ¡Fuiste tú el que me dañó mi grabadora carísima de 10 CDs! Kila, tranquila. ¿Señores? ¡Lo mato! ¡No, no, no! ¡Lo mato! ¡Tranquila, Kila! ¡Por favor! ¿No te das cuenta que tenía cara de culpable? Le temblaba la mandíbula, los ojos dilatados. ¡Estaba con cara de culpable! ¿No lo viste? Sí, le vi la cara. No tenía cara de culpable. La cara de él es así media rara, pero... ¡Tranquila, Kila! Además, tú no tienes pruebas. ¿Y si el que dañó tu grabadora fue... Don Dai? ¿O Don Dai? Tienes razón. Voy a averiguar quién de los muérganos fue. ¡Da permiso! ¡Da permiso! ¡Venga, ahora el mejor! ¡Sí! ¡Hola! ¡No! ¡Jugadorazo! Mejor que Michael Jordan. ¡Es mi gordo! No fue con culpa. Yo estaba jugando solo básquet. Ya, pero no me multe. ¿No? No. Está bien que hagas deporte. Me gusta que hagas deporte. ¿Le gusta a mi gordo? ¿Qué? ¿No está mal que juegues? No. No está nada mal que juegues. Oye, bacanchísimo. Lo malo es que tú juegas mal. Hable bien, mi gordo. ¿Viste cómo lo amagué? Aquí donde usted me ve, yo era el mejor de mi colegio. Gané premios intercolegiales e internacionales. Ajá. Y me dieron un premio al mejor basquetbolista de Sudamérica. Ah. ¿Sí? Yo jugaba con unos grandotes. Ah. ¿Y sí. ¿Cuánto medían? Ellos tenían como 20 y yo recién tenía 15. Sí, mi gordo, no me tente, porque yo aquí donde usted me ve, yo juego bacanchísimo. Usted lo único que sabe jugar es lotería. Ve, ¿sabes qué? Límpiate la boca que hablas puras sandeces, pedazo de muérgano. ¿Por qué? Aquí donde tú me ves, yo era el más pesado de la selección de básquet del Guayas. ¿El más pesado? Sí. Eso nadie lo niega. A mí me gustaba robar. ¿Hasta ahora? No ha dejado esa maña. A mí me gustaba robar balones. ¿Sí ves, pedazo de muérgano? Mi gordo. Para que sepas, a mí me decía Antonio, el robapelotas del Guayas. Mira y aprende. ¡Guau!
voy a llamar a Selvita porque estoy segura que fue ella. A ver, oye, Kila, ya, pues. Sigue con lo mismo. Coge, manda a arreglar esa grabadora y se acabó el problema, fin. Pues no, porque aquí va a arder, coña. No. ¿Aló? ¿Aló? Ñoño de mi vida. Necesito hablar contigo, URG. ¿Y cómo para qué? Ay, niña, no pregunte y venga acá a mi depar. Es que aquí estoy. Aquí. Yuhu, aquí, Kila, aquí. Fuiste tú, ¿verdad? ¿De qué hablas, Kila? Selvita. Ya estamos hablando face to face. Hola. ¡Cierra la llamada! Ah, después hablamos, Kila. Oh. Kila, dime. Que fuiste tú la que me dañó mi grabadora carisísima de 10 CDs, ¿verdad? Con jugo de papaya. Le tiraste jugo de papaya, ¿verdad? Yo no fui, porque a mí no me gusta la papaya. Es más, la reparto. ¿Qué? Sí, a Marcelo, a John Eric y hasta a Quiñones. No, no, a mí nunca me la repartió. ¡Ay, ay, ay! ¡Te lo juro! Cállense, cállense, par de payasos, que ese tema no me importa. Por último, quiero saber quién me dañó mi grabadora carisísima de 10 CDs. Y contigo, hablo luego. ¡No te hagas! ¡No te hagas! Ya era hora, mi gordo. Y esa ropa ridícula que está puesto parece una bata de dormir. Oye, dígale a la mami que le planche la ropita. Mírame, pedazo de bestia. En primer lugar, cállate, que tú no sabes ni jugar. Peor vas a saber cómo se viste un jugador de básquet. ¿Sabes qué? ¡Lánzame la pelota! Mi gordo, dígame algo. Mira, casi me matas, pedazo de bestia. Es que ya fue, mi gordo, usted me dijo, lánzame la pelota. Y yo de una o educado le dije, tómame la pelota. Pero si no me hubiese dicho... ¡Cállate! Comencemos a jugar. Ah, me está retando. ¿Quién dijo miedo? ¡Ay! A ver, vamos a ver si te sale de nuevo. ¡Ay! ¡Oye, mi gordo! ¡Una más, a ver! Y esto es solo el comienzo. Mucha suerte para ser principiante. Ya veremos. ¡Hasta aquí llegaste, mi gordo! Ahora vas a ver quién soy yo. ¡Prepárate! A ver, te voy a aclarar una cosa, querida. Yo sería incapaz de pisar tu departamento. Bueno, excepto cuando se hacen los morosos y no me pagan la renta. Pero de ahí, yo a tu casa. ¡Ja! Jamás. ¿Y cómo yo sé que usted no entra por la ventana, querubín? Bueno, porque... O sea... Está titubeando, Estrellita, y eso significa que usted se siente culpable. ¡Pues no! No me siento culpable porque mira allá atrás. Mi marido me compró ese mini componente con su plata. O sea, Cax Money, queridísima. No necesito andar con yo tus cosas. ¿Quién? Buenas, familia Martínez. Sí, dígame. Venimos a retirar el mini componente por falta de pago. Permiso. ¿Qué cosa? Pero voy a llamar a mi marido. Entonces, ¿quién es el culpable?
trae Quiñones. ¿A quién? ¿Al culpable? No. Encontré el método para averiguar el misterio. Voy a hacer una reconstrucción de los hechos. Yo pienso que estás exagerando, ¿Sabes qué? ¿Por qué no te olvidas ya del tema? O si no, coge, cómprate otra radio de esta grabadora. ¡Pues no! Quiero saber quién es el culpable. ¿Quién me dañó mi grabadora carísima de 10 CDs? ¡Lo voy a saber! Oye, ¿quién hay? ¿Y si descubres quién es el culpable? ¿Qué le vas a hacer? Nada. ¿De verdad? Nada bueno voy a hacerle. Me va a pagar hasta la última lágrima que he botado por mi grabadora dañada. ¿Qué pasó, mi gordo? ¿Se arrepiente? ¿Ah? ¿Vio? ¿Qué le dije? Ya no puede ni avanzar. ¿Y dónde hay? ¡Ay, dónde hay! ¡Hace de las suyas! ¡Bien! 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 Y la gente grita, ¿dónde hay? ¡Dale otra! ¡Pide otra! ¡El pueblo pide otra! ¡Quieren otra! ¡Sí! Si hacemos el reconocimiento de la escena del crimen... Espera, Aquila. ¿Que Cámara 3 también estaba? Por supuesto que también estaba. ¡Ay, Ricky! Seguramente John Eric vino y se lanzó cuán largo es en este mueble y... juguito de papaya. ¡Ay, qué rico! ¿Quién la se va a molestar? Mejor un vasito. Ay, Dios mío. Ojalá algún día pueda estar aquí, en una casa con Selvita, y que ella me sirva mi juguito de papaya. Sería lo máximo. ¡Selvita! ¡Serás mía algún día! O sea, Marcelo, que me cela. No falla ahí. ¡Ay, el combo amarillo! Bacán esos manes. ¡Ahí está! No le vayan a decir nada a Aquila, por favor. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Fue John Eric! ¡Fue John Eric! Pero ahora tú vas a ver lo que yo le voy a hacer cuando lo encuentre. No pudo ser él porque él tuvo turno de la madrugada, recién llegó y se acostó a dormir. Entonces fue donde hay. Fue donde hay. Ay, me duelen los brazos, Estrellita. Ya, gordito, tranquilo, que con este ungüento ya se te va a quitar el dolor. No, esto es como que se me hubiera pasado un camión por encima. Pero es que tú también. Solo a ti se te ocurre dar en estos trotes. ¿En estos trotes? Estaba jugando básquet con el muérgano del Donday. Ah, pero ese muérgano se va a estar arrepintiendo de haber nacido. ¿Y cómo así? ¿Por qué? Porque lo puse a limpiar todas las unidades del combo. ¡15 unidades! Ay, ya no jalo, mi gordo. Ya están lavadas todas las unidades. Ah, ¿y las ventanas también? Sí, pues, no te digo, todas las unidades con las ventanas vienen incluidas, pues. ¡Las ventanas del combo! ¿Cómo dijo? Las ventanas del combo. Mira, no seas chistosa, si no te mando también a limpiar las ventanas de la casa. Ya, está bien. Anda. Muévete. Una preguntita. ¿Tú lo mandaste donde hay a limpiar todo eso solo porque te ganó el mano a mano? ¿Tú qué crees? No sé. Claro, pues. ¿Quién le manda a ganarme? Además, yo soy el mejor. Ya está bien, ya ve. ¡Ay, me duelen los brazos! Espérate. Entonces, Donday entró por esa puerta. ¡Sonámbulo! Y fue hasta la ventana. ¿Qué tal?
Entonces fue ese muérgano. No, no, no fue él. Además, tú sabes muy bien que Don Dai no vive en el lado de allá. El que vive allá es Marcelo. Es verdad, es verdad. ¿Cómo no lo pensé antes? Entonces fue Marcelo. Tampoco fue Marcelo. Además, sabes muy bien que Marcelo... Marcelo no es sonámbulo. Entonces, ¿a quién culpo, pues? No culpes a la noche. No culpes a la playa. No culpes a la lluvia. ¿Será que no me...? Disculpa, Aquila, es que... ¡Cállate, cállate, ve! Ay, me duele el cuerpo, papá. Ahí está su balde de agua y su franela. A ver, a ver, a ver, que ya terminaste de limpiar todo. ¡No! ¿Qué? No voy a limpiar nada. ¿Cómo? ¿Que estás loco? Tú tienes que hacer lo que yo te digo, porque yo te di una orden y tú tienes que cumplirla. ¿Me entendiste? Ya, pues, mi gordo, ya me cansé que me mande a limpiar y solo porque yo juego mejor que usted. Ah, a ver, a ver. En primer lugar, nadie es mejor que yo. Y además, me cogiste frío, por eso me ganaste en el básquet. Ya, pues, ya jugó y ya le gané. ¿Sabes qué? Le doy la revancha. Sí, la revancha. Y si yo gano, usted es esclavo mío por una semana. Y si yo pierdo, pues lo mismo. Me parece. Trato hecho. Ay, esto es vida. El cantar de los parajitos. Ay, ¿qué más me hace? Ya era hora. Venga, para... Ay, presta para acá. Ay, rico. ¡Tráeme otro! Está bien, amor. ¿Sí? Por favor, repíteme la canción de Pepita de nuevo. Pero vamos, ya la he escuchado 5.320 veces. ¡Tienes la razón! Ahora quiero que la cantes tú. Está bien, mamá. Yo solamente lo que quiero un pedacito de tu pechito, de tu cuerpito. Yo solamente lo que quiero un pedacito. Ve mi preciosa, conoce a Pepito. Yo soy Iron Dad. ¡Sua, sua, sua, sua! ¡Sua! ¡Iron Dad! ¡Qué demigrante! ¿Qué dijiste? Que es muy refrescante, amo. Gracias. ¡Quiñones! ¿Qué pasa, Kina? Quiñones, tuve un sueño revelador y ya sé quién es la persona que me dañó mi grabadora carísima de 10 CDs. ¿Quién? La persona más afrentosa del combo amarillo. Si se llene la boca diciendo que no fue, que no fue, que no fue. Yo sé que esa persona es la culpable. No hay nadie. Aquila siempre tiene comida en la refri. Tengo hambre. Thank you.
así esa persona. ¡Quítate! Se llena la boca diciendo que no fue y que no fue. Sé que esa persona me dañó mi grabadora. Claro, ella viene. Quila, ya, basta, Quila, ya. Fui yo. ¿Tú? Sí, Quila, discúlpame. Lo que pasa es que, mira, no fue de mi intención. Yo cogí tu grabadora como la ve bonita, ¿no? Quise escuchar música y ¡pam! Sale esa canción de Whitney Houston. Y en esta parte, cuando yo abro los brazos, ahí le riego ahí una jarra con jugo de papaya. La verdad que, bueno, fue mi culpa, pero más culpa tiene la persona que dejó esa jarra con jugo de papaya ahí. ¿Listo? A ver, ahora sí. ¡Qué rico jugo! Perfecto. ¿Quién será que? ¿Aló? Sí, para contratos de las chicas del combo. Sí, dígame, ¿qué desea? Quiñones. ¿Qué? ¿Qué no me vas a decir para tu riñón? No, no, dime, ¿qué pasa? Es que fui yo la que dejó la jarra de jugo de papaya. ¿Fuiste tú? ¡Quila, fuiste tú! Oye, yo he estado con un cargo de conciencia todo este capítulo, preocupado. Y... ¡Quiñones! ¡Quiñones! ¡No, no, no!